Let me introduce our speakers today. Juan Pablo Moro, an agricultural engineer from the University of Buenos Aires, is an expert in non-timber forest products from Argentina and across Latin America. His special emphasis is the sustainable use of native fruits and development of value chains. Since 2013, Juan has been the technical advisor in the National Program of Non-Timber Forest Products of the Ministry of Environment and Sustainable Development of the Argentine Nation. Our other speaker is Dr. Sandra Sherry. She holds a PhD in natural sciences from the National University of La Plata in Argentina. And Dr. Sherry holds a number of positions, including coordinator of the Experimental Center for Vegetative Propagation, coordinator of the project Sustainable Use of Biodiversity in Forests of High Conservation Value, and vice president of Pro Diversitas, the Pan-American Program for the Defense and Development of Biological, Cultural, and Social Diversity. Previously, Dr. Sherry was coordinator of the Forest Bioeconomy Board of the Ministry of Sciences and member of the Advisory Commission on Bioeconomy of the Secretary of Agriculture and Fisheries of the Nation. With that, let me turn it over to our first speaker, and they will share their screen with you. And I will mute my mic. Good morning. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén viendo la pantalla correctamente. Ante todo, quiero agradecer a James por este espacio y la posibilidad de compartir con todos ustedes este tema, ¿no? A mí me interesa sobremanera, que son los productos forestales no madereros y su posibilidad dentro de este nuevo paradigma bioeconómico que está atravesando distintos países y distintas regiones del mundo. Entonces voy a comenzar. A ver, esto no está pasando. Suele suceder. ¿Por qué? Voy a ir aquí. Bien. Entonces voy a hablarle, como les dije, de la transición hacia una bioeconomía forestal en Argentina. Muchas de las diapositivas o contenidos que van a ver fueron compartidos por colegas con los cuales he estado trabajando en este proceso de transición bioeconómica en mi país. No son de... así que muy amablemente me han prestado varios de los contenidos y muchos otros tienen que ver con que yo he participado de ese proceso. Entonces, bioeconomía, vamos a tratar de ponernos de acuerdo en una definición para saber cuál es la definición que se utiliza hoy en Argentina. Y esta definición de bioeconomía depende del contexto territorial en el cual se implementa, por lo que existen diferentes interpretaciones del concepto y diferentes definiciones o adecuaciones a las realidades de cada país. Entonces, acá tengo algunas que he tomado porque son muchísimas. Una de ellas es de la Segunda Cumbre Mundial de Bioeconomía en Berlín, que dice que bioeconomía es la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluyendo los conocimientos, la ciencia, la tecnología, la innovación, que están relacionados con ellos, para proporcionar información, productos, procesos, servicios en todos los sectores económicos con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible. Esa definición es de 2018, abarca varios aspectos. Tomé una de Colombia para representar algunas de las definiciones que se toman en América Latina. Es la economía que gestiona eficiente y sosteniblemente
la biodiversidad y la biomasa, fíjense las palabras claves, para generar nuevos productos, procesos y servicios de valor agregado que se basen en el conocimiento y la innovación. Otra también de Latinoamérica, del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, dice que se basa en la captura de energía libre, su transformación en biomasa y posterior industrialización integral de todos los productos, subproductos, desechos, con especial cuidado con el ambiente. Se podría definir como una industrialización de lo biológico, como dicen algunos, una biologización de la economía, ¿no? Estas son algunas de las definiciones circulantes que tienen algunas cuestiones en común. Y por último, la de la FAO, más integral, que habla de la producción basada en el conocimiento y la utilización de recursos, procesos y métodos biológicos para proporcionar bienes y servicios en forma sostenible. Obviamente también se habla de una bioeconomía circular, porque tiene un cruce con la economía circular, ¿no?, que reusa lo que antes se llamaban residuos de una industria en otra, y con la economía verde, que habla de este respeto por los procesos que ocurren en la naturaleza, esa economía más basada en procesos naturales. En estas definiciones aparecen varias cuestiones en común, ¿no? La conservación de los recursos biológicos, así como su uso directo, su transformación, su conservación, ¿no?, para atender distintas necesidades y también para atender a distintos actores sociales, la aplicación intensiva del conocimiento, sobre el conocimiento que tenemos sobre los procesos biológicos para desarrollar nuevos productos, el uso de tecnologías del conocimiento y transformación, es decir, uno habla de bioeconomía y lo relaciona no solamente con el recurso biológico, sino con el uso intensivo de conocimiento y con la innovación. Y la pirámide que se ve aquí al costado tiene que ver un poco con eso. Uno puede tener una gran cantidad de biomasa y en la medida que mete innovación y conocimiento, se generan nuevos productos que tienen un menor volumen en el mercado, pero que tienen un alto, alto valor agregado. Y eso es lo que busca la bioeconomía, no solamente la circularización, la sostenibilidad, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el cumplimiento de las metas de París, sino buscar estos productos de alto valor agregado. Bien, entonces podemos ver que hoy también este enfoque bioeconómico tiene una tendencia a tener una mirada mucho más social, de transformación social, de pensar en también apoyar esta transición justa hacia una economía global más sostenible y biobasada. Y dentro de este paradigma y estas distintas definiciones, uno puede ver que la definición de bioeconomía habla de una bioeconomía que se enfoca sobre todo en la producción de biomasa o en la transformación de biomasa, ya sea cruda, transformada, como dije, una bioeconomía que habla mucho de biotecnología, el uso intensivo de biotecnologías, y un enfoque que habla más de una bioeconomía basada en la biodiversidad de los recursos genéticos. Obviamente, un país puede utilizar estos enfoques de manera integrada, y la implementación de uno o más de estas visiones dentro de la bioeconomía va a tener incidencia en cómo cada país diseña su política pública en el tema. Entonces, por eso quise dar una introducción de las distintas miradas, porque la realidad de América Latina, incluida Argentina, de Europa, de África, de Asia, son diferentes. En nuestros países, sobre todo en América Latina, hay problemas persistentes, como la pobreza, el acceso a la educación, el acceso al agua, todavía persistencia de hambre. Por lo tanto, nuestras políticas deben enfocarse fundamentalmente a resolver ese tipo de problemas aún persistentes en la región. Entonces, también, como les decía, cada país define su bioeconomía de acuerdo a su realidad e intereses. Este es un mapa que no es actual, que tiene ya creo que es de 2017, 2018.
es de aquellos países que han formalizado su estrategia de bioeconomía a nivel político. Pueden ver allí que nuestro país, Argentina, está prácticamente en ese camino, tiene una política bioeconómica. Y hay otros países de América Latina también, como Uruguay, Brasil. Muy bien, entonces, dicho esto como paraguas, vamos a pasar a hablar un poco de la bioeconomía argentina. Ustedes saben cómo que somos exportadores, agroexportadores fundamentalmente, pero también exportamos talento, como ven ahí a Messi. Somos cuna del tango, de hermosos recursos naturales. También está el Papa, la Reina de Holanda, bueno, de Argentina. Estamos casi en el fin del mundo, como ven por allí, en el mapa. Y nosotros hemos decidido apostar a la bioeconomía de manera temprana, ¿no? Y ha estado creciendo esa transición hacia la bioeconomía de manera sostenida en estos últimos años y basada fundamentalmente en que somos importantes productores agrícolas y de biocombustibles. Entonces, en algún momento se toma la decisión de continuar bajo el esquema productivo que se heredó del siglo XX pasar a valorizar nuestros recursos naturales para encarar una estrategia de desarrollo basada fundamentalmente en la aplicación intensiva del conocimiento científico-tecnológico. Bueno, entonces, ¿por qué se decide por una bioeconomía argentina? Porque tenemos una capacidad de generación de biomasa muy alta en volumen y diversidad. Somos un país muy diverso de acuerdo a regiones bioclimáticas y fitogeográficas. Hay una gran disponibilidad de recursos humanos muy capacitados, con competencias laborales, una muy buena capacidad científica y tecnológica, una gran oportunidad de producción rural. Entonces, hay aún hoy fortalezas para ingresar en este paradigma bioeconómico que ya en el 2017 impactaba, o era el 16, las actividades bioeconómicas abarcaban el 16% del PBI, el 12% del empleo total, casi el 50% del sector agropecuario y el 50% de la industria manufacturera. Entonces, en ese momento se analiza que se incrementa la competitividad de la agroindustria y de otros sectores bio de la economía, entrando en este camino bioeconómico. Se fortalece la diversificación productiva y la creación de valor agregado a nivel regional y local, que es muy importante en países extensos con realidades diferentes, territoriales, distintas. Se puede generar empleo, sobre todo empleo verde, ¿no? A nivel local, y facilita la reinserción de fuerza laboral que estaba migrando de la agricultura, impulsar la ocupación y ordenamiento territorial por este desarrollo local, ¿no? Sobre la base de nuevos esquemas productivos, y se puede valorizar el concepto de sostenibilidad ambiental y de protección de la biodiversidad dentro de este paradigma. Por eso se inicia este camino, que es un largo camino, como pueden ver ahí. Por supuesto, arranca en el 71 con Georgescu Rehgen, ¿no? Que empieza a hablar del link entre la bioeconomía y la naturaleza, ¿no? Esto de unir la biología, la termodinámica y la economía, y se empieza a conversar. Entonces, ya en el 2005, la Unión Europea empieza a hablar de una economía, una bioeconomía basada en el conocimiento, ¿no? 2005, me acuerdo que en 2006 ya se hizo una reunión en Argentina hablando de este tema, que me acuerdo que llevé un panel presentando lo que hacíamos en mi laboratorio, ya viendo que se podía aportar, yo trabajo en biotecnología sobre todo, desde la biotecnología de plantas a este camino. En 2009 ya la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lanza el diseño de la agenda de políticas para una bioeconomía hacia el 2030. En el 2010 ya hay un acuerdo entre América Latina y esta bioeconomía basada en conocimiento, o sea, y Europa, y se empiezan a generar varios documentos y se empiezan a identificar proyectos y posibilidades. Y en el 2012 ya
se empieza a imponer en lo que es en mi país la marca bioeconomía argentina, ¿no? Se empieza a trabajar en reuniones que se hacen cada año, sobre todo manejado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, donde ya se había empezado a hablar de un plan estratégico Argentina 2020 y donde se habían identificado núcleos socioproductivos estratégicos donde se podía potenciar la producción del país. En el 2015 se empieza a fortalecer el desarrollo de una bioeconomía en las distintas regiones de Argentina. En el 2016 ya se empieza a mapear y a buscar una bioeconomía que determinaba territorios inteligentes, esto de cuál es la mejor producción de acuerdo a la posibilidad de conocimientos que hay en cada lugar de Argentina. En 2017 se llega a un acuerdo entre 5 ministerios para aplicar esta política bioeconómica, que estaba encabezado por el Ministerio de Ciencia y Técnica, pero se une el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Varios ministerios apoyan esta movida de una política y un plan estratégico en bioeconomía, y esto es mirado desde donde hoy está la Dirección Nacional de Bioeconomía, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que también podemos mirar ese largo camino, porque ya en el 1991 nosotros teníamos una Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, saben que somos uno de los principales productores de transgénicos en el mundo, así que había una comisión de biotecnología. En el 2012 ya sale un proyecto para promocionar la energía derivada de la biomasa. En 2016 ya teníamos una estrategia argentina de bioeconomía, en el 17, como les dije, el acuerdo interministerial, y sale el programa de promoción de la bioeconomía. Hay distintas leyes, como la ley de promoción del conocimiento, que promueven, o la ley también de biotecnología, que promueven estos desarrollos. En el 18 ya se mide la cadena de valor de la bioeconomía argentina y se lanza la marca Bioproducto Argentino y el sello Bioproducto Argentino. En el 2020 se crea la Dirección Nacional de Bioeconomía. En el 2021 empiezan a trabajar las mesas de innovación en bioeconomía y se relanza la Comisión de Bioinsumos. Hoy está la Comisión de Bioinsumos, la Comisión de Biomateriales, la Comisión de Biotecnología, y se lanzan otras iniciativas que promueven esto, que son la Iniciativa de Biodiseño, la Iniciativa de Biodesarrollo Argentino. Y hoy, ¿dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos en que se ha conformado una Comisión Asesora de Bioeconomía, y se está generando un plan de acción para la bioeconomía argentina. Estamos exactamente en esa discusión. Hoy el marco institucional para esta política bioeconómica está en el Ministerio de Bioeconomía, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dentro de la Subsecretaría de Alimentos y Desarrollo Regional. Ahí dentro está la Dirección Nacional de Bioeconomía, cuya directora es Talia Levy, y dentro de ella están las mesas de innovación, la comisión, ¿no? En todo este camino se han generado muchísimos documentos técnicos, papers y estrategias para avanzar en el desarrollo de la bioeconomía argentina. Estos son algunos de los mapeos que se han realizado. Ustedes pueden ver aquí a la izquierda el mapa del potencial bioeconómico de Argentina. Marca dentro del territorio la densidad de bioeconómicas, de la posibilidad que tiene de hacer desarrollos bioeconómicos, donde cuanto más verde es, más potencialidad hay. Pero también pueden ver que desde un principio se marcaron regiones bioregiones. En los mapas de la derecha se mapean la cantidad de empleos que da el desarrollo bioeconómico. El que está en azul marca la cantidad de jóvenes empleados en algún tema o desarrollo bioeconómico. Tenemos mapeada la cantidad de biomasa residual
Y pueden ver en el, aquí en el centro, en este mapa color naranja, están marcados los núcleos socioproductivos estratégicos y en verde oscuro están marcados específicamente los núcleos de producción forestal. ¿Sí? Así, hay muchísima información. Esto es solamente un resumen para que vean cómo hemos ido caminando. Bueno, entonces, a ver, me parece que... Disculpen, ¿eh? En ese camino también se ha aportado a la educación en bioeconomía, ya que era un término nuevo. Este es un curso virtual que ya tiene varias ediciones y que ha tenido más de 5.000 alumnos en todo el mundo porque es gratuito, es algo muy interesante. También hay un observatorio online de bioeconomía y aquí marqué los grupos de trabajo que estuvieron en esta estrategia bioeconómica argentina, donde había un grupo de trabajo de producción forestal del cual he formado parte para identificar cuáles eran las áreas de interés para desarrollar. Bien, entonces hoy el concepto de bioeconomía en Argentina ha sido reformulado dentro de, este Consejo Asesor de Bioeconomía, ¿no? Y ha sido definida como el conjunto de actividades económicas que utilizan recursos, procesos y principios biológicos para la producción sostenible de todo tipo de bienes y servicios, utilizando nuevas tecnologías, uso innovador de los recursos de origen biológico, para agregar valor localmente y generar oportunidades de desarrollo biobasado, modelos de negocio y empleo. Fíjense que tiene una mirada de impacto territorial y social. Hablamos de que se basa en la biología, la biotecnología y la agronomía, porque les dije que hoy está en el marco de la Secretaría de Agricultura, destinada a la producción y transformación sostenibles. La bioeconomía no es un sector de la economía, sino una estrategia de producción y organización económica que cruza toda la economía e incluye una variedad de sectores, ¿no? Algunos nuevos, otros tradicionales, como puede ser la agricultura familiar, los sistemas agroforestales, las huertas familiares de pueblos originarios, de diversas escalas de producción, no solamente en gran escala. Entonces, se habla hoy en Argentina, más que de una bioeconomía, de una estrategia de biodesarrollo, que es una estrategia tecnoproductiva a partir de un modelo de prácticas innovadoras de producción en base al aprovechamiento de recursos, procesos y principios biológicos, forma de generación y aplicación del conocimiento, siempre aparece esto, para producir alimentos, energía, otros productos, ¿no? Que conduzca al desarrollo de las comunidades y territorio en aspectos sociales, productivos y ambientales. ¿Sí? Entonces lo hemos redefinido hacia este biodesarrollo y se está trabajando en las áreas estratégicas. Entonces, dentro de este contexto, ¿qué lugar juega una bioeconomía forestal en mi país? Bueno, esto se ha discutido siempre desde el principio, porque al ser un... Quiero aclarar que dentro del Ministerio de Agricultura también está la Dirección de Producción Forestal, que legisla y promueve las plantaciones forestales. Todo lo que legisla y gestiona los bosques nativos está en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. O sea que dentro de la producción y la industria forestal queda dentro de este paraguas bioeconómico que está en el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿qué lugar ocupa esta bioeconomía forestal? Que al principio no se visibilizaba porque estaba muy sesgada esta bioeconomía hacia lo agrícola, pero que rápidamente empieza a aparecer en el 2012 como un sector potente, ¿no? para el desarrollo bioeconómico. Entonces, esta industria forestal se visualiza como un sector bioeconómico, también el de la bioenergía, donde la dendroenergía tiene mucho que hacer, los biomateriales, los bioproductos que también pueden salir de lo forestal, ¿no? Y la salud, como las medicinas. Mi país tiene aproximadamente una superficie de 55 millones de hectáreas de bosque nativo, muy diferentes. Hay dos tipos de selva, la yunga y la selva misionera, de las cuales después le va a hablar Juan Pablo.
Mi país es en gran parte semiárido, o sea que tiene unos ecosistemas forestales tipo monte, ¿no? Espinal, y tiene una superficie más o menos de 1.300.000 hectáreas de bosques plantados o plantaciones forestales, principalmente en el noreste, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, ¿no? El 55% de estas plantaciones forestales ya están certificadas y la mayor parte de la madera se obtiene de las plantaciones forestales. Ahora, los productos forestales no maderables se obtienen de los bosques nativos, fundamentalmente, de esas 55 millones de hectáreas. Y en esos bosques nativos viven muchas comunidades en y del bosque, en su mayor parte bajo la línea de pobreza. Y la práctica de uso de los productos forestales no maderables hasta hace un tiempo era extractivista. Y después de un proyecto que les vamos a mostrar y de otros proyectos a nivel nacional, esto ha ido cambiando, hay mucha posibilidad. Esto es el último plan estratégico forestal y Foresto Industrial Argentina 2030, del cual también me ha tocado participar en las mesas de bioeconomía forestal y en este también, que es una iniciativa del Gobierno Nacional para hacer de la Argentina una potencia forestal. Hace bastante que hablamos de esto en Argentina y no logramos salir todavía. Sostenible a partir de poner en valor los bosques nativos y las plantaciones comerciales. Y tiene como objetivo alcanzar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si ustedes miran, la cadena de valor forestal en Argentina tiene un enfoque bioeconómico, si bien en el plan no se menciona mucho esta palabra, y contemplan los productos forestales no madereros, pero en una producción primaria, que es lo que habría que empezar a ver de otra manera. También hemos sido parte del grupo de trabajo de bioeconomía forestal que se reunió en Canadá después de la cumbre mundial en 2019. Hemos mandado un representante de Argentina de nuestra facultad, en donde se puso en esa mesa en discusión, bueno, qué lugar ocupan los productos forestales no madereros, ¿no es cierto?, dentro de esa bioeconomía. Entonces allí se decide que entra en esa, se buscaron cuatro líneas estratégicas para trabajar y entrarían en lo que se llaman bioproductos forestales dentro de esta bioeconomía, que también marcaron que era importante trabajar en la sostenibilidad de la biomasa forestal, en la cadena de valor, en la divulgación y en la educación de todos estos temas. Entonces, de hoy, ¿qué pasa dentro de la bioeconomía argentina con los productos forestales no madereros? Bueno, en Argentina y en otros países de América Latina se han identificado distintos senderos para trabajar en proyectos bioeconómicos o senderos productivos dentro de bioeconomía. Estos son la ecointensificación agropecuaria, la aplicación biotecnológica, los servicios ecosistémicos, las biorefinerías y bioproductos, la mejora de las cadenas de valor y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Todos ellos interaccionan, se cooperan, ¿no? Por ejemplo, biotecnología con la mejora de la cadena de valor tiene mucho que hacer, pero fíjense que uno de los senderos es el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, que tiene que ver para mí mucho con esto del uso sostenible de la biodiversidad de los bosques y fundamentalmente el uso sostenible de los productos forestales no madereros. En este camino de estos senderos productivos, dentro de las políticas argentinas se ha potenciado fundamentalmente desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y desde la Secretaría de Agricultura, con distintas líneas de financiamiento, apoyo al desarrollo de estas bioeconomías regionales, con distintos tipos de programas y proyectos que han generado la instalación de biorefinerías piloto, biofábricas y bueno, transformación de biomasa, y en el mes de octubre va a haber una cumbre federal de bioeconomía donde nos vamos a reunir nuevamente para poner en agenda este tema y seguir potenciándolo.
Este es solamente un ejemplo de uno de nuestros proyectos a nivel académico, que es el desarrollo de una bioeconomía regional en Patagonia a través de la propagación, domesticación y caracterización de especies del ecosistema monte, donde básicamente tratamos de conocerlas, de recuperar saberes tradicionales, de saber cuáles son los principios activos presentes en estas plantas, validar el uso, es decir, cómo se utilizaba la harina de distintos frutos, las hojas, en qué, para qué, que son muchos de ellos frutos que son productos forestales no maderables. Y el proyecto por ahí más importante que hemos tenido en lo que es uso sostenible de productos forestales no maderables y que después va a profundizar Juan Pablo, es lo que nosotros llamamos USUBI, uso sostenible de la biodiversidad en bosques nativos de alto valor de conservación, que tuvo una duración aproximada de unos 5 o 6 años, con un financiamiento del Fondo Mundial de Medio Ambiente de 4 millones y medio de dólares, que yo básicamente le voy a mostrar uno solo de los resultados, porque Juan Pablo después le va a hablar. Esto es un resumen del USUBI para que ustedes vean el enfoque circular bioeconómico. Acá estamos representando uno de los ecosistemas, que es la selva misionera, altamente biodiversa, con un uso tradicional de productos forestales no madereros históricos, frutos, miel de abejas nativas, hongo, ornamentales, medicinales, una amplísima trayectoria. Podemos ver ahí a mujeres y hombres recolectando. Este proyecto ha tenido un fuerte enfoque de género y de jóvenes. Entonces, en este caso, por ejemplo, se recolectan los frutos o los hongos o la miel, y se desarrollan productos que tienen un poco más de valor agregado, como miel, como vinagre, chutney, mermeladas, distintos productos que se comercializan a nivel local y nacional. Pero, por ejemplo, las semillas de los frutos son reutilizadas para hacer viveros locales, en donde se vuelven a producir las plantas, de esas plantas nativas, de frutales nativos, que luego son reintroducidas para enriquecer la selva, que por supuesto, como todos los ecosistemas nativos de Argentina, están en parte degradados, se enriquecen, se restauran y el ciclo vuelve a arrancar. En este ciclo también vemos que se promueve el arraigo de jóvenes que estaban migrando a ciudades. Hemos organizado a los productores en cooperativas, hemos realizado salas de procesado, y también en esas salas de procesado se ha dado el registro, se ha practicado e-commerce, se ha ayudado en la comercialización. Y con todo esto cuidamos y conservamos y usamos de manera sostenible. También se ha promovido que esos frutales empiecen a ser domesticados y puestos en producciones agroecológicas dentro de las fincas de los productores, porque cuando se arranca todo esto, las mismas mujeres que tenían en su finca estos frutales nativos decían: no los vendemos porque son gratis, porque están en la selva, ¿no? Entonces empezamos a darle un poco de valor agregado, de organización a todo el sistema, que fue bastante difícil. Entonces, también como trabajamos con la miel de abejas nativas, otro producto que se usa no solo tradicionalmente como miel, sino se usa en rituales de las comunidades, tiene uso cultural, en ritos de las comunidades indígenas que viven en el bosque. En algunas comunidades se talaba el árbol para usar la miel, por lo tanto se desarrollaron colmenares adecuados para estas abejas que son diferentes, se capacitaron recursos humanos en este sentido, y se apoyaron para buenas prácticas de manejo, buenas prácticas de manejo ambiental, de polinizadores. Después pasamos a la producción y se dio apoyo en cómo cosechar, cómo fraccionar, qué subproductos sacar. Se dio apoyo en el diseño del packaging, se registraron las salas,
se incorporaron todos estos productos forestales no madereros al Código Alimentario Argentino y luego se apoyaron en la parte más difícil, que es la cadena de valor, el plan de negocios, el marketing, las tiendas online, las tiendas para vender, esta asociación con todo el mundo gourmet y de gastronomía. Estas son otras cadenas de valor que hemos podido identificar, tanto la del Chilto como la de la Arena de Algarroba, que es por ahí las cosas que son los cuellos de botella en los productos forestales no madereros, ¿no? Cómo acceder a los mercados, cómo organizar a las comunidades. Bueno, esto es todo por ahora lo que tenía que compartir con ustedes. Va a seguir mi compañero Juan Pablo dándole profundidad al tema de productos forestales no maderables. Espero haber cumplido con el tiempo. Continúo yo entonces. Necesito que me habiliten la cámara. Por favor. Así pueden verme, qué lindo soy. Debe tener el permiso para prender su cámara. Pero ya tiene permiso para compartir su pantalla. Ahí está. Comparto. Bueno, ahí se ve. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, gracias James y todas las instituciones que se encargan de fomentar los productos forestales no madereros en el mundo. La verdad que es algo que nos viene muy bien a todos los que trabajamos este tema y bueno, nos encanta la posibilidad de poder presentarles los trabajos acá en Argentina. Bueno, a mí me toca contarles un poco de los productos forestales no madereros en Argentina, del programa, y les voy a contar más en detalle del proyecto Usubi. Para arrancar, ahí está. Bueno, esto yo pertenezco al Programa Nacional de Productos Forestales No Madereros de la Dirección Nacional de Biodiversidad, de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, del Ministerio de Ambiente de Nación. Para arrancar, bueno, yo les quiero mostrar un poco las palabras claves alrededor de los no madereros en Argentina. Y bueno, se las voy a leer todos porque es la punta del iceberg de muchos temas. Bosque nativo, población rural, recolección, alimento, forraje, artesanías, cultura, biodiversidad, comunidades indígenas, bioeconomía, emprendedores, alimentación saludable, producción, industria, comercio local, conservación, manejo y desarrollo sustentable, conocimientos tradicionales, innovación, valor comercial y valor cultural, mercados urbanos, productos socioambientales, especies nativas, economías regionales, logística, pequeños productores, seguridad y soberanía alimentaria, inclusión social, desarrollo económico, cambio climático, empleo verde, servicios ecosistémicos, ecoturismo, desarrollo socioeconómico, comercio justo, biocomercio, igualdad de género. Alrededor de todas estas palabras, va al mundo de los productos forestales no maderos en Argentina y a través de mi presentación se los voy a tratar de ir desarrollando. Primero les voy a presentar el Programa Nacional de Productos Forestales No Madereros. Esta área se creó en el año 1994 y originalmente perteneció a la Dirección Nacional de Bosques y en el 2014 pasó a formar parte de la Dirección Nacional de Biodiversidad. En el 2022, después de muchos años de trabajo y de insistencia, en esta última gestión se logró crear el Programa Nacional de Productos Forestales No Madereros por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación a través de una resolución. Así que para nosotros fue un momento muy importante y estamos muy contentos de tener, digamos, una resolución que nos ampare y que tengamos un marco a nivel nacional sobre este tema. Así que eso es un hecho muy importante. Esto se dio gracias al impulso del proyecto USUBI y de los técnicos que venimos trabajando hace tantos años en este tema. Bueno, ahí les están los nombres de los técnicos que hoy en día están en el programa: Joaquín Fava, yo, Liliana Lasiu, que se encuentra acá presente. Y bueno, articulamos con organismos públicos, municipales, provinciales, nacionales, y también con instituciones educativas, asociaciones civiles, ONGs, organismos privados, etc. Como todos saben, los productos forestales son recursos para beneficio de las comunidades que viven en y del bosque, y los principales usos de los no maderos en Argentina son alimenticios, son aromáticos, artesanales, farmacéuticos, forrajeros, medicinales, ornamentales, textiles, tintorios, entre otros. Bueno, sigo en la otra. Acá les pongo una foto de los productos. Estos son los principales productos que tenemos en el país. Hay de las diferentes ecorregiones. A mí me gusta mostrar muchas imágenes porque es muy, muy explicativo. Pero bueno, después voy a detallar sobre algunas de estas. Estas son de norte a sur, de este a oeste. Tenemos una variedad de productos forestales no maderos increíble. Y bueno, y a partir de esos productos, de esos frutos o plantas, se pueden obtener estos productos que nacen de distintos emprendimientos y distintos proyectos. Para que vean un poco el avance que hay, desde lo alimenticio hasta lo textil, hasta lo artesanal, gastronómico, etcétera, etcétera. La última foto, la de abajo a la izquierda, se puede ver una mujer de una comunidad wichí con un barbijo en la época de la pandemia, hecho con una planta que se llama chaguar. Que se usa en el norte de Argentina para uso textil. Bueno, los objetivos generales del programa de No Madereros son contribuir al aprovechamiento sostenible y a la conservación de la biodiversidad a través de la valorización de los productos forestales no madereros, fomentar a la comercialización de manera efectiva y sostenida de los productos del bosque nativo como una estrategia de conservación, o sea, nosotros le llamamos conservar usando. Después tenemos dinamizar el sector de los no madereros en Argentina, respondiendo a las dificultades encontradas en las cadenas de valor de las especies más relevantes. Y bueno, dentro de las acciones, dentro del programa, se contempla realizar las siguientes acciones, como relevamiento, sistematización de la información y difusión, fortalecimiento de las capacidades locales, trabajar el manejo y restauración, la restauración que es un tema que está tan en boga en estos últimos tiempos, y la articulación interinstitucional. Después, otras actividades, tenemos tramitar la inclusión de frutos nativos al Código Alimentario Argentino, capacitar a técnicos y productores, elaborar documentos técnicos sobre el uso sustentable de los no madereros, desarrollar cadenas de valor de estos productos y desarrollar y promover redes productivas y comerciales. También, como otra de las actividades y objetivos que tenemos, es la contribución a la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que participamos dentro del Eje 1, Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad, conocimiento y gestión de la información sobre la biodiversidad, conciencia, divulgación y educación sobre la biodiversidad, sobre los recursos genéticos a través del protocolo de Nagoya y la valorización de la biodiversidad. Ahora les voy a presentar un poco, los voy a tratar de llevar por Argentina en las cuatro principales ecorregiones del país.
o perdón, mejor dicho, las regiones forestales del país, que son siete, acá se pueden ver, el Parque Chaqueño, la Selva Tucumana Boliviana, la de Monte, el Bosque Andino Patagónico, la Selva Misionera o Bosque Atlántico, el Delta, Islas del Río Paraná, y también está la zona de Espinal. Ahí pueden ver diferentes fotos y la variedad de regiones forestales es indicativa de la gran diversidad de especies de las cuales se pueden obtener productos forestales no madereros. De todas estas regiones obtenemos montones de productos forestales no madereros. Bueno, voy a arrancar contándoles un poco de la región patagónica, de la región del Bosque Andino Patagónico, comprendida por cinco provincias y nueve áreas naturales protegidas. Ahí pueden ver que es arriba de 3 millones de hectáreas, comprende. Esta región presenta 16 tipos de bosques característicos, siendo los tres principales los de Lenga, los de Mire y los de Coihue. El número de especies forestales que tenemos contabilizado esta región son 150. Y bueno, ahí para nombrarles los principales productos forestales no madereros son el maqui, hay una serie de berries nativos, que los más importantes son el maqui, el calafate, la murta, la murtilla, el arrayán, el michay, la parrilla grande. Después hay otro grupo de productos forestales no madereros, que está comprendido por los hongos, que los principales son la morchelo morilla, el pan de indio, el chau-chau. Después tenemos el árbol, la araucaria araucana, que de ella se obtiene un piñón, que con ese piñón se pueden hacer diferentes alimentos, se pueden desarrollar harinas, y también tiene usos tradicionales y ancestrales. Después tenés plantas ornamentales, como los helechos, y por último, una planta que se estuvo trabajando mucho en el último momento es el Nire, el Notophagus antártica, que con ella están desarrollando infusiones como té, están desarrollando bebidas alcohólicas y diferentes productos de cosmética junto al calafate. Así que nada, acá en esta ecorregión quiero destacar el trabajo del CIEFAP, que es una institución de esa región que trabaja mucho con todos estos productos. Después vamos a pasar acá a la selva paranaense o bosque atlántico, está comprendida por la provincia de Misiones y los países de Brasil y Paraguay, arriba de 5.8 millones de hectáreas. Hay más de 2.000 especies botánicas superiores y un millar de animales vertebrados. Hacen que esta región sea la de mayor biodiversidad y complejidad ecológica en Argentina. En cuanto a productos forestales no madereros, se puede decir que uno entra a su selva, a sus bosques y encuentra un supermercado de productos, es increíble. Se caracteriza esta ecorregión por tener altas temperaturas y alta humedad. El número de especies identificadas de productos forestales no madereros son 578, y bueno, las que se destacan son el tomate de árbol, no, perdón, la pitanga, la melipona, las plantas medicinales. Acá tenemos otro tipo de araucaria, la angustifolia, que tiene el mismo uso, el yacaratiá, jabuticaba, la planta de palmito. La planta de palmito es muy parecida a la açaí de Brasil, digamos que es primo y se utiliza el fruto. Y bueno, ahí pueden ver una serie de frutos de los distintos productos. Después pasamos a la selva al norte de Argentina, bien al norte a las yungas, o selva tucumano boliviana, comprendida por cuatro provincias, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Junto a la selva misionera, o selva paranense que les acabo de contar, comprenden estas dos ecorregiones más del 50% de la biodiversidad del país. Y bueno, y acá podemos contar que se tratan de bosques húmedos subtropicales que presentan un gradiente altitudinal entre los 300 y 3.500 metros de altura. Acá pueden ver una foto característica del paisaje.
Este gradiente altitudinal les otorga una gran biodiversidad de microclimas en base a la variación de las precipitaciones y las temperaturas a las temperaturas a las diferentes alturas. Pero en el pedemonte de las Yungas quizás puede estar uno a 25 grados y en el último gradiente pueden hacer menos 3 grados centígrados. Es impresionante la diferencia. El número de productos forestales que hay registrados son los 515. La vedette en esta ecorregión es el tomate de árbol, el chinto, tree tomato, tamarillo, tiene bastantes nombres, científico es Solanum betaceum. Y después tenemos el ají quitucho, es un ají picante, la chocha, la chirimoya, el curucuyá, el mato, el nogal criollo, la higuera del monte, el yacón, hay plantas medicinales aromáticas, plantas tintorias, varias de estas que les nombré son tintorias, como pueden ver en la foto, y bueno, también hay plantas medicinales. Y por último, la última región que les voy a presentar es la de Chaco Seco. La región del Chaco Seco está comprendida por muchísimas provincias, es la de mayor tamaño y también participan de esta ecorregión los países de Paraguay y Bolivia. La superficie de esta ecorregión son más de casi 50 millones de hectáreas. El Chaco Seco es en su mayor parte una vasta llanura sedimentaria, modelada esencialmente por la acción de los ríos que la atraviesan en sentido noroeste y sudeste. Están cubiertas por bosques xerófilos, apenas interrumpidas por pastizales, cardonales y algunas salinas. Digamos que es una región bastante seca y de muchas temperaturas en verano, temperaturas elevadísimas. Y bueno, se pueden distinguir tres subregiones, la del Chaco semiárido, la del Chaco serrano y el Chaco árido. Acá tenemos 660 especies reconocidas de productos forestales no madereros y las principales son algarroba del género Prosopis, que acaba de cambiar el género a nivel mundial. Y bueno, después tenemos goma brea, el chaguar, el chañar, el mistor, el mistol, la palma caranday, tunas y palo santo. Con todo esto se realizan distintos tipos de artesanías, alimentos, productos para la industria medicinal, etcétera, etcétera. La propuesta de desarrollo para los productos forestales no madereros es primero identificar especies de plantas y hongos nativos con usos no madereros, conocer la distribución de la especie, las características fenológicas, las partes que se utilizan. Después recopilar información de diferentes disciplinas científicas, implementar prácticas de aprovechamiento sostenible, adoptar las tecnologías de procesamiento, luego ver los usos y aplicaciones y por último desarrollar nuevos productos, ¿no? Acá les puedo mostrar algunos que tengo. Este es un harina de algarrobo. Voy a sacar el tema, ¿cómo era para sacar el...? Bueno, no importa. Se puede ver acá harina de algarroba, se puede ver mermeladas de chilto que tenemos acá, se pueden ver los ají quitucho. Acá tenemos mermeladas más chicas que se han hecho con el proyecto Usubi para comercializar en distintos hoteles. Bueno, después tengo miel de meliponas. Este era el famoso chaguar que le hablaba. Esto es una cartuchera hecha con una planta que se obtiene un tejido y se colorea con tintes nativos. Bueno, después seguimos acá con otros productos del proyecto Usubi. No, perdón, del Programa Nacional de No Madereros. Ahora ya vamos a llegar al proyecto Usubi. Siento que me está corriendo el tiempo, así que por eso voy rápido.
Bueno, estos son todos productos desarrollados a través del Programa Nacional de Productos Forestales No Madereros. Se hacen fichas técnicas, merchandising, como este calendario. Se hacen póster para diferentes congresos, papers, videos, se participan de revistas. Y bueno, y después, a través del programa y del proyecto Usubi, que ya les voy a contar, usamos al sector gastronómico como aliado. Y acá en estas fotos pueden ver que todos estos platos que son de chefs reconocidos en Argentina, que están, para los que estén dentro del mundo de la gastronomía, están varios de los restaurantes que utilizan estos productos, están dentro del el 50 Best de restaurantes del mundo. Y bueno, todos son utilizando productos de nuestros bosques nativos, porque les interesa mucho la historia detrás de los productos y poder contársela a sus clientes. Para ellos tiene mucho valor y hay productos tradicionales en Argentina de distintas provincias y eso, pero estos como que ya pasaron de moda, quedan para cierto sector, y los productos forestales no maderos ven productos que tienen una impronta socioambiental muy grande, y eso lo quieren contar ellos, y también quieren colaborar en este sentido, ¿no? Para trabajar con los pequeños productores y comunidades indígenas, y bueno, que la sustentabilidad sea ambas para los productores y para los gastronómicos, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir, y ahora sí voy a arrancar con el proyecto Usubi. Algunos datos del proyecto. Arrancó en el 2015 oficialmente, aunque se empezó a escribir mucho antes, quizás en el 2013 o 2012, si no me acuerdo, sufrió una extensión, por suerte, por culpa de la pandemia, así que finalizó en el 2022. La asociada en la implementación es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La fuente de los fondos es el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y la agencia de implementación es el Programa para Naciones Unidas para el Desarrollo. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como dijo Sandra, el monto aproximadamente fue de 4.620.000. Y bueno, el objetivo del proyecto es fortalecer el fortalecimiento de los marcos de gestión para el uso sostenible de la biodiversidad, para aumentar la protección de los bosques de alto valor de conservación en Argentina. Como consecuencia de esto, se busca mejorar el ingreso de las familias, las comunidades rurales, las comunidades indígenas que han sido beneficiadas del proyecto. El proyecto se implementó en 3 sitios pilotos, 13 ecorregiones, ya se las conté, fueron estas, la de Selva Paranaense, la de Yungas y la de Chaco Seco. Y bueno, los componentes del proyecto, los 3 componentes principales del proyecto, fueron el manejo sustentable del bosque nativo en áreas de alto valor de la biodiversidad. Otro de los componentes es el desarrollo de mercados y mecanismos financieros para la sostenibilidad de los productos forestales no madereros de los bosques nativos. Y el fortalecimiento del marco de gobernanza y provincial para el manejo sustentable de los no madereros a escala paisaje. Después podemos contarles algunos resultados. Relevamiento de biodiversidad, indicadores de sustentabilidad en sitios pilotos, implementación de buenas prácticas, proporción de normativas específicas para el uso sostenible de la biodiversidad, apoyo en las actividades de la comercialización de los mismos, elaboración del proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus componentes. Se trabajó fuertemente con una impronta de género. El proyecto tenía contratada 3 técnicas para en cada ecorregión para que trabajen este tema, que la verdad tuvo grandes resultados, principalmente en la región de Chaco Seco, que trabajan con comunidades huichí, que son comunidades muy cerradas.
Bueno, acá hubo evoluciones muy grandes. Y bueno, algunos números, bueno, 7 años de implementación, 14 sitios de intervención, 100% del presupuesto ejecutado, con lo que eso significa, más de 550 beneficiarios directos, más de 30 consultorías realizadas por empresas, ONGs, universidades, 3 cartas de acuerdo firmadas con universidades, con lo que esto implica, ¿no? Seguir trasladando los conocimientos a los estudiantes, 580.000 hectáreas bajo influencia del proyecto, 90 especies utilizadas para desarrollar productos, 4 alimentos incorporados al Código Alimentario Argentino y 17 están en proceso en este momento para su aprobación. La proporción de ingresos familiares debido a la cosecha, elaboración y comercialización de productos forestales no madereros, hicimos un cálculo que es del 7 al 20%. Construimos 10 salas equipadas y habilitadas para la producción y elaboración de productos de la biodiversidad nativa. En estas salas es donde se pueden sacar estos productos y comercializar al resto del país con sus correspondientes permisos. Y bueno, y se desarrollaron 3 cadenas de valor en Argentina, de estos productos, perdón. Bueno, acá hay una infografía con los grupos de beneficiarios, las hectáreas, esto para que vean el mapa, el área de influencia del proyecto, y bueno, ahí hay distintas cuestiones también que no las voy a repetir, ya las dijimos. Después, bueno, en estas fotos les quería mostrar un poco más representativa las 13 ecorregiones, selva misionera que se trabajó en la provincia de Misiones, las productoras ahí pueden ver con mucho orgullo presentando sus productos en una de las ferias más importantes del país, donde participan productores y gastronómicos de primer nivel. Acá pueden ver vinagres que han hecho con los frutos nativos y mermeladas. Después acá pueden ver el Chaco Seco, la harina de algarroba, el chaguar, la productora haciendo una artesanía. En las yungas, la segunda foto, pueden ver toda la comunidad o la cooperativa trabajando, ya que junto al INTI se hizo el primer protocolo comercial el primer protocolo de clasificación comercial del tomate de árbol, que en otros países de Latinoamérica es muy conocido y acá está empezando a crecer, más allá de que lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Bueno, después acá, dentro del proyecto, se ha trabajado con comunicación, contenidos, manuales educativos, se ha trabajado con todo lo que es folletos, packaging para los productos de las distintas ecorregiones, como pueden ver. La primera parte pueden ver una serie de postales. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque estos productos a nivel nacional realmente no son conocidos por el común de la gente. Y nosotros tuvimos que darle muchísimo énfasis a todo el tema comunicación, al desarrollo de manuales educativos, como pueden ver. Acá abajo hay 5 manuales. Se hizo un manual con recetas donde participaron los principales gastronómicos. Se trabajó mucho en todo lo que es prensa y redes sociales. Acá arriba a la derecha pueden ver la participación del proyecto Usubi en uno de los programas más importantes de cocina de Argentina, donde nos acompañó Pedro Barcero, que es uno de los chefs más reconocidos a nivel mundial. Bueno, distintas notas en medios gráficos, utilizamos las redes sociales, donde ahí sí usamos a los gastronómicos de aliado, donde les llevamos productos para que los difundan. En Argentina los gastronómicos son los nuevos rockstars, digamos. Tienen muchos seguidores y la verdad que son muy influenciadores. Acá trabajamos con piezas comunicacionales, como pueden ver. Bueno, ahí se cortó.
No sé si se está escuchando la música, pero bueno. Bueno, este era un ejemplo para mostrarles que de esto muchísimo, muchísimo se trabajó en redes sociales, se hicieron 3 documentales, la verdad que estuvo muy bueno. Para ir terminando, eventos y actividades, se llevaba a los productores a participar de talleres, a participar de ferias de distinto tipo, a presentar sus productos, sus estrategias, y la verdad, siempre con un resultado extremadamente positivo. Por ejemplo, fueron a las 2 ferias más importantes del país de alimentos, donde se llevan sus productos. ¿Y esto para qué les sirve? Y para saber cómo manejarse al momento de comercialización, saber cómo manejarse a la hora si hay algún control de alguna institución alimenticia para que tenga todas las habilitaciones correctas, saber cómo manejarse con el dinero también, con su facturación, etcétera, etcétera. Así que nada, es muy, muy productivo todo esto. Y bueno, acá también contarles que trabajamos en el diseño y el registro de la marca de la biodiversidad argentina. Esto ya está inscripto, falta llevarlo a la práctica y trabajar un poco los protocolos, pero es la idea trabajarlo de ahora en adelante. Así que, bueno, esto va a servir un montón porque a los productores les va a servir para diferenciar sus productos, para preguntarles a la hora de que en una feria le preguntan esto que es orgánico, agroecológico. No, no es ninguna de esas dos cuestiones, son productos de la biodiversidad argentina, productos de nuestros bosques nativos, etcétera, etcétera. Bueno, acá es un árbol que tenemos donde se muestran todos los productos que le llamamos el bosque de la vida, pero bueno, no me voy a detener, me gustaba mostrárselos. Y bueno, ahora sí, para terminar, los desafíos que tienen los productos forestales no maderos en Argentina. Bueno, contribuir para que el uso sostenible de los no maderos se convierta en una actividad dinamizadora del desarrollo de las ecorregiones y del país. Dinamizar este sector de los productos forestales no maderos en Argentina. Desarrollar y promover redes de interacción y colaboración. Promover el aprovechamiento sostenible de los no madereros sobre la base del conocimiento científico y también tradicional, que estos dos conocimientos se unan y puedan trabajar en conjunto. Seguir trabajando en la inclusión de frutos nativos al Código Alimentario Argentino, porque esto es fundamental a la hora de su comercialización. Generar una agenda de actividades, seguir trabajando con el tema comercial, porque es muy difícil. Estos productos están muy lejos de las grandes urbes y quizás cuesta que lleguen a las ciudades para poder comercializarlo. También tenemos el problema de que los volúmenes son muy chicos y por eso de repente viene un proveedor grande y te pide 1000 frascos y quizás no se puede cumplir con eso, pero bueno, se está trabajando en aumentar los sitios pilotos. La logística, como les dije, es muy complicada en el país. Los productores quizás están a 5 horas de la capital de su provincia y a 2 horas de avión de la capital del país o de las grandes capitales. Bueno, seguir trabajando con las habilitaciones, los volúmenes, trabajar, que, ¿por qué no?, con el tema exportación, capacitaciones, trazabilidad, como les dije, con el sello de Biodiversidad Argentina, organización territorial y formalización de los actores, y políticas para facilitar el acceso a los mercados. No quería dejar de nombrar todas estas instituciones y organizaciones que trabajan con los productos forestales no maderos en Argentina, instituciones gubernamentales, ONGs, medios gráficos, cooperativas, nada. Todas trabajan en estos temas, algunos mejor, algunos no tanto, pero están trabajando para poder avanzar los productos forestales no madereros, y creo que hay que armar una buena red para trabajar en conjunto con todo esto. Así que bueno, nada, lo último que les quería decir era que con la sanción 26.331, que brinda la posibilidad de destinar fondos al manejo sustentable de nuestros bosques nativos,
se consideran proyectos que tengan productos forestales no madereros como eje principal a las comunidades originarias y criollas como sus destinatarios. Esto es muy importante, que los productos no madereros estén avalados por una ley nacional, por una ley tan importante como la de los bosques, la ley de bosques nativos. Así que nada, eso es un paraguas muy grande. Y bueno, por último, cerrar con que constituye una herramienta fundamental en el manejo sustentable de los bosques, que hacen a su supervivencia y por lo tanto al bienestar de la humanidad, debiéndose profundizar en su conocimiento, así como divulgar y concientizar su importancia. Cualquier cosa que necesiten, mi mail está ahí abajo. Les agradezco mucho de escucharme. Traté de mostrar todo rápidamente. Perdón si fue rápido, pero no quería dejar de que vean, de que tengan un panorama general de los no madereros en Argentina, de su programa y de un proyecto exitoso como fue el proyecto USUBI. Estamos trabajando con el programa de Naciones Unidas para poder lograr un USUBI 2, así que nada, ojalá que pronto tengamos novedades de eso. Y bueno, estamos a disposición con Sandra para cualquier consulta que tengan, y muchas gracias. Thank you very much. That was wonderful, very informative. Amazing how much effort you all have put into incorporating non-timber forest products into your economy, and how much you actually recognize the value and the importance of those products at all levels, at the local level, at the national, and even the global level. At this time, if we have any questions, I think I saw a couple in the chat box. I don't see a Q&A form, so we're put your questions in the chat box. We have a little bit of time. If people want to stay on and ask questions, please pose them either directly. I saw Maria had a question some time ago. Unfortunately, I'm unable to read Spanish. I'm inferior in that way. So I'm going to let Ashley do that if you want to. Sure. Well, the first question we have is from Iván Trimiño. And it says, gracias, Sandra. Gran trabajo. Una pregunta, ¿han evaluado el impacto de la bioeconomía en la conservación de la diversidad cultural y biológica en los distintos territorios? Escuché bajito, pero te escuché. Nosotros no evaluamos desde el punto de vista, o sea, porque bioeconomía no es un, es como una forma de desarrollar un territorio. Nosotros sí evaluamos, como dijo Juan Pablo, el impacto económico que tuvo organizar a las comunidades, capacitarlas, darle el marco institucional, ver el acceso al mercado, el impacto que tuvo en sus ingresos, ¿sí? Antes y después del proyecto, que llegó en algunos lugares hasta el 20%, pero es una manera muy indirecta de medida. Es decir, desde el punto de vista económico hubo mejoras y sí logramos conservar usando, porque la tasa de deforestación en las áreas que nosotros trabajamos, en algunas no aumentó y en otras disminuyó. O sea, tiene impacto, también hemos medido el cambio de uso de la tierra en esos lugares. Es decir, que queda demostrado que se puede conservar usando y que además utilizando estos productos forestales no madereros organizadamente, con acceso, incrementa el ingreso de esos productores. No sé si respondí, Iván, un poco igual te respondí dentro del chat. Y también tenías otra pregunta, que era cómo se manejaba el sello bioproducto, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, dice sobre el sello bioproducto argentino, si puedes ampliar el proceso de diseño, metodología, requisitos que deben cumplir las comunidades productoras y los requisitos sobre el acceso a mercados. El sello es muy simple, es gratuito, uno ingresa online y están todas las pautas, se presenta la propuesta, la comisión
de bioeconomía la evalúa, ¿no? Y si el producto atiende los requisitos para tener el sello bioproducto argentino, entonces se le otorga el sello, ¿no? Tiene que ser, se presenta un formulario de preevaluación, se analiza, se evalúa técnicamente por las distintas comisiones, y si vos buscas bioproducto argentino online, te aparece todo. Lo único que se le da es ese sello, porque, bueno, se supone, como dijo Juan Pablo, que Biodiversidad Argentina va a dar lo mismo, que es una historia detrás de este producto. En el caso de Biodiversidad Argentina, significa que no solo viene de la biodiversidad, sino que fue manejado de manera sostenible ese producto, ¿sí? Y la sostenibilidad con las tres patas, ambiental, económica y social, ¿sí? El bioproducto argentino tiene esta otra cuestión de, sobre todo de bioproductos que vienen de biomasa o desechos de biomasa, que son convertidos en productos. Por ejemplo, hay un bioproducto argentino en cubiertos, en ciertos materiales biodegradables, ¿sí? Para los productos que provienen de una biomasa reprocesada, que en algún momento fue residuo, y ahora se convierte en un producto. Es muy simple, los dos son simples y son gratuitos. Gracias, Sandra. Y la última pregunta de María Teresa Pulido es, ¿cómo comparas de forma general del impacto del sector forestal, en particular los productos no madereros, el antes y el después de esa estrategia bioeconómica en la Argentina? Todavía no tenemos una medida de esto, ¿sí? Porque es bastante difícil, esto es una opinión personal, ¿eh? En un país que es básicamente agrícola-ganadero, que tiene cierto sector forestal desarrollado en lo que es plantaciones forestales, meter en discusión el tema de los productos forestales no madereros. Lo estamos poniendo siempre en agenda. De todos los estudios que se hicieron, todavía no hay un estudio específico sobre esto, lo que no significa que no se vaya a hacer. Sobre todo lo voy a llevar a la discusión de esta cumbre que se va a hacer en octubre, ¿no? Para volver a poner sobre la mesa el tema de los bosques y los productos forestales no madereros. Sí, hay algunos estudios en este momento se están realizando algunos estudios. Ayer tuve algunas entrevistas con algunos grupos que están trabajando en el impacto, ya sea la posibilidad bioeconómica, el impacto de la biotecnología, y estuvimos hablando un poco de esto. Así que bueno, todavía falta un resultado, Teresa, exacto, pero no significa que no lo vayamos a analizar. Tampoco sé, o sea, ¿qué es medir bioeconómicamente? Medir cuántos empleos genera, cuánto ingreso genera, cuánto impacta en el PBI, cuál sería la medición bioeconómica, ¿no? Exacto, no sé. Eso sí, tendríamos que conversarlo también, ¿no? And that's all the questions in the chat. I don't know if anybody wants to raise their hand and ask a question. Yeah. I have a question. I have one more question. I don't want to take up too much more of people's time. I really appreciate your efforts in this presentation. It was very informative. I learned a lot. You identified a very large number of non-timber products throughout those seven regions that you have. And I'm wondering how many of those products have markets or are traded either locally, nationally, or even globally? Could you break that down into some sort of proportion? Ahora, no podemos dar una proporción exacta, pero sí se comercializan
y Juan Pablo dio una lista de varias ONG o organizaciones que están comercializando. A ver, Chilto, el tomate de árbol, tenemos dimensionado porque fue parte del proyecto, la miel también, de abejas nativas, pero hay otras movidas, por ejemplo, los biocosméticos y otras organizaciones. Uh-huh. Quizás Pablo, Juan Pablo, vos tengas más detalle. Sí, mirá, la comercialización totalmente formalizada que tú puedes encontrar en un supermercado no está. Es todo a base de mucho trabajo, de que haya intermediarios solidarios que puedan colaborar quizás para comercializar estos productos en Buenos Aires y llevarlos a tiendas de productos gourmet donde se presenten y te puedan comprar 50 frascos y comercializarlos. Después quizás en Misiones se trabajó mucho, los productos se pueden encontrar en el aeropuerto. La comercialización, como dijo Sandra, del fruto de Chilto se hizo, fue la que más se trabajó y se comercializa de Jujuy, una provincia bien al norte, para Buenos Aires, Córdoba, distintas capitales del país, de vuelta a escalas chicas, te hablo de 5.000, entre 5.000 y 10.000 kilos de fruto por temporada. Pero uh-huh. todo, por ejemplo, en una persona a mí me pidió el licor ese hecho con Nire, Lotufagus antártica, y se lo llevé para mostrar y me dijo, y tráeme 500 botellas. Y cuando le digo al que fabricaba eso, nada, se mató de risa, pues tenía 50. Es un gran problema. El cuello de botella también es el escalamiento. En un momento dado nos pidieron para exportar specialties, ¿no es cierto? Porque son frutos exóticos, y hay mercados interesados. Pero la escala de producción es a nivel local y todavía no pudimos saltar. Nosotros creemos que con el Lusubi 2 podemos saltar al escalamiento de, y siempre eligiendo candidatos. Bueno, este, porque son, ustedes saben, en sus países pasa lo mismo, hay infinidad de productos por estar en no madereros. Entonces uno apuesta a algo que tiene algo particular. Por ejemplo, el berberis es muy antioxidante, entonces está de moda en la Patagonia, en Chile, se venden muchos productos, ¿no? Entonces, bueno, eso se podría exportar. Bueno, ¿cómo escalamos la producción? Eso sigue siendo un cuello de botella. Pero sí está creciendo exponencialmente la demanda de estos productos y el interés de los mismos está creciendo muchísimo, muchísimo. Thank you. I think that's one of the greatest challenges. How do you go from very local to scaling up to either a national or even a global scale? But there are examples out there like acai and other products that are out there. And I think one of the most important things to do is to identify those opportunities, explore them, and some will blossom into global products that have global markets. I see that Henry has his hand up. Hola a todos, buenos días. Buenos días en el territorio. Les saludo desde Guayaquil, Ecuador, y los felicito mucho al trabajo desarrollado por Juan Pablo y por Sandra. De hecho, ahora mismo estoy haciendo algo, intentando hacer algo, ¿no? Ustedes tienen una cosa pero inmensa, muy grande, de verdad, felicidades. Yo estoy haciendo algo desde mi universidad con mi comunidad académica en productos forestales no maderables en el bosque seco tropical en la costa de mi país. Y me saltó una inquietud frente a lo que dijo Sandra. ¿Cómo exponenciar, cómo escalar la producción de estas comunidades? Porque de verdad es muy pequeña. Acá en la región en la que yo estoy, ellos se privan de no poder exportar la demanda internacional porque no pueden. Sí, no pueden, no lo pueden lograr. Pero yo pregunté, pero bueno, ¿se puede hacer algo? Y dice, si hacemos más, entonces nos toca atacar el ecosistema. Nos toca afectar el ecosistema y eso no queremos.
porque podemos producir hasta 5 años, quizás 10, pero luego viene un agotamiento terrible y ya no vamos a poder vivir. Entonces me saltó esa pregunta desde ustedes y desde la experiencia de ustedes. ¿Cómo escalar? ¿Cómo escalar la producción de ellos? ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias, Harry, por la pregunta. Es, como dijo James y vos, es un desafío. Estamos hablando de pequeñas comunidades con una práctica extractivista del bosque nativo, o sea, del ecosistema nativo, de cómo cambiar esa lógica. Nosotros, primero, la organización y la generación de buenas prácticas de manufactura que sean más eficientes, ¿no? Segundo, la circularización. Tercero, esto que nosotros estamos transicionando en las fincas hacia el cultivo. Nosotros tenemos planes de manejo de chilto, de pasar, de extraer el fruto de la selva, a ver cómo manejar con un agrobosque, o sea, viste que el agrobosque se maneja en determinados árboles, como un sistema agroforestal, que se cuidan y se manejan como si los tuviese domesticados, y algunos sacarlos hacia la finca y ponerlos en producción, si te importa mucho un producto, ¿no? Esto te puede llevar a escalar la producción. Eso es todo un trabajo porque estas plantas tampoco están domesticadas y estamos midiendo cómo cambia la producción de la planta nativa sola sin manejar, de la planta nativa dentro del bosque y de la planta nativa dentro de una finca en producción. Se mide cuánto. Y hemos notado un incremento en la producción de frutos y eso impacta en la cantidad de producto que podés sacar. Pero previamente a esto, organizamos, capacitamos, armamos la sala. La sala va creciendo en base a la demanda que tienen, ¿no? Hay formas, pero es lento. Y es cierto que hay que tener mucho cuidado porque cuando el producto es muy, muy atractivo, uno puede impactar de manera negativa, degradando el recurso. Nosotros tenemos un producto que es la goma brea, que puede suplantar a una goma que se usa en sistemas alimentarios, y que hay que tener cuidado, por eso siempre trabajamos en paralelo en la domesticación y producción en vivero. Nosotros trabajamos mucho en viveros de estas mismas plantas, localizados, para poder reintroducir. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre. No sé si contesté tu pregunta, pero hay que pensar en la sostenibilidad del sistema y en el escalamiento de la producción, y eso tiene que ser de a poco porque también impacta mucho culturalmente en la comunidad con la que trabajas. Por eso también hay que pensar en la capacitación a estos tipos de productores de cómo hacer de una cosecha, digamos, sustentable sin que afecte a la biodiversidad que rodea a ese ecosistema y esas plantas. Pensar también en todo lo que es el cooperativismo, ¿no? En un sector de esa zona tenés un grupo de productores y que se unan con otro grupo de productores para así lograr un mayor volumen. Lo último que quiero agregar también es para tener producto para comercializar, es pensar en agregar valor en origen, ¿no? En agregar valor en esa mermelada, en ese vinagre, para así tener ese stock para todo. Ahora, vayamos más allá, Henry. Hablamos de una bioeconomía que necesita, que habla de la intensificación del conocimiento y del uso de tecnologías, ¿no? Para generar productos innovadores con mucho valor agregado, con menor cantidad de uso de biomasa, pero con poco producto, pero de mucho valor agregado. Entonces, empecemos a pensar también esa vía, porque si no nos seguimos quedando en el uso tradicional de ese producto, ¿eh? Y entonces, ¿cómo le ponemos conocimiento? ¿Cómo le ponemos nuevas tecnologías? Por ejemplo, en el Usubi usamos biotecnología para propagar orquídeas, porque era uno de los productos por estar en no madreros que se usaban. Entonces, la comunidad extraía, la vendía y no volvían a regenerar. Entonces, se generaban in vitro, se devolvían a la comunidad y se devolvían al bosque. Pero pensemos en otra cosa. Si vos le pones a esto más fierro, proteómica, le pones otro tipo de tecnologías e identificás, o bioprospección, que es el principio activo, ¿no? Obviamente esta lógica puede tener un impacto cultural fuerte y ambiental.
Siempre hay que estar pensándolo, pero es un camino posible de agregarle conocimiento para sacar nuevos productos a esto. Ciencia y tecnología me refiero, para que no degradar el recurso, sobre todo, o el apoyo del banco de germoplasma. Hay mucha biotécnica que puede apoyar todo esto. Y eso sí es específicamente bioeconomía, ¿no? Y también pensar en enriquecer con estos productos forestales no madereros zonas degradadas o zonas que tampoco estén degradadas. Enriquecer los bosques con estos tipos de productos sin que afecten la biodiversidad, como la agroforestería, por ejemplo. Pero sí, se puede pensar en eso. Muchísimas gracias, Juan Pablo y Sandra, de verdad, buenas ideas, sobre todo el tema de biopropagación in vitro en orquídeas, sobre todo es una alternativa bastante interesante para escalar la producción en ese sentido. Algo estamos trabajando ahorita es en guadúa angustifolia, pero sí, porque tenemos un trabajo bastante significativo en el mercado, precisamente en temas de guadúa, hasta el punto que hoy por hoy existen varias manchas, bueno, varias hectáreas de producción, porque se están haciendo cosas muy interesantes, pero en algún momento en el futuro, ahora que estoy entrando en esta línea de la biología y del biocomercio y la bioeconomía, poder presentar más adelante lo que hayamos logrado acá de nuestro lado. Muy bueno. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Thank you very much. I don't want to take up too much more time. I see Yvonne has another question. Perhaps Ashley could read that, and then we'll close the session out if the speakers don't mind answering one more question. Sure. The question is, ¿cuál es la incidencia del conocimiento local originario ancestral sobre la agregación de valor comercial que hacen los consumidores de los productos en sinergia con el conocimiento científico? Muchas patas. Comercialización, comunidades, conocimiento científico. Todo, en todos los casos, las decisiones las toman los productores. Siempre con la capacitación y el asesoramiento técnico del conocimiento, digamos, científico o técnico, pero la decisión la terminan tomando los productores, entretejiéndolo con los conocimientos tradicionales que tienen ellos. Por ejemplo, un ejemplo, la harina de algarroba. ¿Qué nombre queríamos? Y bueno, ellos propusieron, bueno, pongamos un nombre en nuestro idioma, y le pusieron Fuamuk, que significa harina de algarroba en wichí, pero dentro del tema comercial en sí, falta trabajar todo lo que son los medios para realizarlo, ¿no? Ahora, el valor agregado a esto, Juan Pablo, es que cuando contás la historia, que vos dijiste muy bien, la historia de todo detrás del producto, nosotros cuando hicimos también experimentos de sabores y de contar la historia en las ferias, ¿no? Cuando vos contás la historia de quién lo hace y de qué se trata, y también cuál fue el uso cultural y ritual que se hacía de ese producto, la gente queda encantada y está dispuesta a pagar un precio mayor por ese producto, porque es sostenible, porque viene de la cultura argentina, de la biodiversidad, del medio del bosque, porque hay una historia, como dice Juan Pablo, detrás del producto. Entonces el valor agregado es intangible, pero es encantador. A las personas quedan muy comprometidas con lo ambiental, con lo cultural y con la historia de ese producto. Ese producto, la marca Biodiversidad Argentina, también significa que ese producto tiene una historia y que hay personas detrás de esa marca y hay conocimientos detrás de esa marca que vienen desde mucho antes de nosotros, ¿no? de comunidades originarias. Y también siempre trabajamos, que no lo dijimos, de acuerdo a las reglas del protocolo de Nagoya, ¿no? De reglas de acceso y con un respeto absoluto por la mirada de mundo de las comunidades y productores que trabajan antes que nosotros en esto. Eso es fundamental. Siempre respetando su lógica y su mirada de mundo, porque
Los tiempos, por ejemplo, de cosecha y comercialización son muy diferentes a los que nosotros pretendíamos. Y poner en valor esas cosas son muy diferentes a las que nosotros pretendíamos. Entonces, siempre se trabajó con ese respeto. Ahí un productor de las yungas jujeñas en una feria decía, no, bueno, detrás de este frasco nosotros caminamos 20 kilómetros para recolectar los frutos y hacemos una selección y dejamos cierta cantidad de frutos para que los monos carayá se puedan alimentar y los insectos también y los tucanes puedan diseminar la semilla y conservar el bosque. Y bueno, y aparte te estás llevando una mermelada, le decía. Pero había mucha gente que también me contaba que le costaba usarlo, que lo tenía ahí en una biblioteca como un objeto de valor y miraba bien la fecha de vencimiento para recién ahí comerlo. Pero le daban una valorización muy importante. Y otra cosa que también que nos decían era que después del proyecto Usubi, ellos estaban completamente orgullosos de poder tener algo para poder darle al turista nacional o extranjero para que se lleven de su zona, de su región. Y bueno, y ahora tenían un frasco de mermelada de chilto, que era un producto que se estaba perdiendo en ese lugar. Se estaba por cortar el hilo entre el abuelo y el nieto, y hoy tienen un producto que lo comercializan y se lo llevan a otros países, ¿no? Wow, wow. Thank you very much. That, you know, this presentation today just illustrates to me that the bioeconomy with non-timber forest products, or the bioeconomy in general, is much broader than just timber alone, and much broader than our traditional way of thinking about forests. That there includes the fruit and medicine and all the products and services that are coming out of the forest. And it respects traditional and local knowledge and incorporates that into the science-based knowledge to really build up nations' economies and to lift up local and household economies. And I just want to say thank you very much for a wonderful presentation. I learned so much about it, and I really appreciate all the good interaction that we had from the audience. Again, thanks very much. And with that, I'll let you all go get a cup of coffee. Thank you, everybody. Bye-bye. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, James, por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron y cualquier cosa estamos a disposición para lo que necesiten. Exacto, nos contactan cuando quieran. Gracias. Chao.